¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, gente, les traigo un videito en el cual voy a hablar sobre un juego que no subí mucho en el canal. Prácticamente no subí una mierda, pero bueno. Estoy hablando nada más y nada menos que el FIFA 19, señoras y señores. Bueno, de FIFA en general, ¿no? Porque el FIFA 19 todavía no salió. Está bien, salió la demo, pero no el juego completo. ¿Por qué voy a hablar del FIFA 19? Bueno, lo primero que voy a decir es que el FIFA 19 no me lo voy a comprar, no lo voy a jugar y el FIFA 19 va a ser una mierda absoluta. Y ahora van a saltar todo diciéndome, ¿qué decís, pelotudo? El FIFA 19 mejor que el Pro Evolution Soccer. Para mí también el FIFA siempre fue mejor que el Pro Evolution a partir de la generación anterior. En PlayStation 2 el Pro Evolution era mejor que FIFA, sin duda alguna. Ahora, el punto, ¿por qué no me voy a comprar FIFA 19? Es nada más y nada menos que porque no está Boca Junior en el FIFA 19. Yo soy hincha de Boca. Y explícame un juego en el que va a estar San Martín de San Juan, que no lo conoce ni el presidente, y no está Boca. Dije San Martín por decir cualquier cosa, ¿no? Va a estar, no sé, van a estar todos los equipos de la Superliga excepto Boca. Va a estar en River, va a estar Independiente, va a estar Racing, va a estar San Lorenzo, según tengo entendido. Ya veo que a última hora dicen, bueno, no sale ni la Superliga y jugamos nada más con los mismos equipos de toda la vida. Barcelona, Real Madrid, Bayern Múnich, Juventus, nadie más. Y bueno, señoras y señores, eso la verdad, a ver, que no salten los hinchas de River pelotudos a decir, ah, son unos pelotudos, no está Boca, se llama Buenos Aires, tiene la camiseta celeste con el logo de TV Pública. A ver, si no estuviera River, también sería una mierda, porque, a ver, explícame, ¿en dónde están las mejores ligas? O sea, ¿en qué países se representa el fútbol, digamos? En Europa, pero en Europa, digamos, por la plata, y Sudamérica por el talento de donde nacen los jugadores. Argentina, Brasil, Uruguay, etcétera. Explícame, está la Superliga y no está el club más importante de la Superliga. Y los hinchas de River van a decir, sí, está, es River. Bueno, está bien, es tu postura para... Si vos sos hincha de River, vas a decir que River es el más grande. A ver, está bien, todo lo que quiera. Para mí, Boca es el más grande y no porque sea hincha de Boca. Ya sé que River tiene más títulos locales. Pero Boca es más grande a nivel mundial. Y eso no me lo discutan porque es verdad. Y bueno, señoras y señores, nada, no va a estar Boca. Y es como que en la liga no esté el Real Madrid. O no esté el Barcelona. O qué sé yo, en la Bundesliga no está el Bayern Múnich. O que en la Serie A no esté... la Juventud, o sea, ¿qué dicen, pelotudo? Y Leoncito quiere aparecer en todos mis videos. Bueno, eso estaba diciendo nada más y nada menos. Que no me voy a comprar el FIFA 19 porque ya con esto es una poronga. Les quiero decir, según tengo entendido, por qué no van a licenciar, no le van a dar la licencia a Boca en el FIFA 19. Porque aparece el Pipa Benedetto en la carátula del Pro Evolution Soccer. Por eso. Bueno, no entiendo un carajo, señoras y señores. O sea, no, acabas de perder un montón de ventas del FIFA, ya te digo. Bueno, resumiendo las cuentas, por eso no me voy a comprar el FIFA 19, porque no va a estar Boca. Quizás seguramente después en una actualización, cuando vean que el FIFA 19 está siendo un fracaso, lo van a poner en alguna actualización a Boca. Pero yo de entrada no me lo voy a comprar y después veré si me lo compro o no. El Pro Evolution Soccer no me lo voy a comprar porque, a ver, yo siempre fui de FIFA en la generación anterior y en esta, excepto en PlayStation 2 y en PlayStation 1, pero bueno, ahora no juega el Pro Evolution Soccer. Bueno, también, o sea, le digo a los de hincha de River que van a poner pelotudeces, le digo que si no estuviera, como dije anteriormente, si no estuviera River, también sería una mierda el juego, porque ¿qué sentido tiene jugar Boca Junior contra Club Atlético Río de la Plata o... ¿qué sentido tiene jugar River Plate contra Club Atlético Buenos Aires? O sea, explíqueme eso. ¿Qué sentido tiene? Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video de hoy. No se olviden de puntuar, comentar y suscribirse al canal para estar enterado de todos los videos que suba próximamente. Yo soy Tomás Pedemonte. Un saludo y hasta la próxima. Chau, chau.